¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en este especial de Difusión Parlante seguimos grabando, porque la verdad que con Andy. Hola Andy, ¿cómo va? Yo me olvidé, no te presento porque ya grabamos hoy, ¿eh? Esta es la segunda grabación que tenemos, día domingo 19 de julio. Mi nombre es Mariano Franco, del otro lado en la operación técnica táctica, el señor Andrés Matías Desiderio Leguanzuc. Buenas, ¿cómo estás? Voy a cambiarme el nombre a Desiderio, me parece a esta altura. Así aparece en el documento y estamos todos legales. ¿Cómo estás tanto tiempo? Confinado acá, pero bueno, ¿quién te dice que próximamente cuando veamos este video lo podamos ver juntos tomando una cerveza y ya fuera de lo que nos toca vivir hoy? Pero bueno, a raíz de eso también nos gusta conectar con gente, charlar con artistas, y también ahora abrir un poco el abanico y conocer experiencias de vida de otras personas. Hoy más temprano ya estuvimos conectados con Europa, más precisamente con... estuvimos en París, ¿no, Andy? Así con Sebastián Boico, que estuvimos hablando sobre, bueno, su carrera, su último disco, sus últimos discos. Fue una linda, linda charla, la verdad que pronto va a estar subido al canal de YouTube. Tengo que terminar de hacer dos ediciones y ya te lo paso, Mariano, te prometo que te lo paso. Igualmente, decís esto cuando ya el video seguramente ya esté subido, claramente. Posiblemente, pero bueno, si no, ya saben que ya va a estar. Digamos, acá hay que avisar y preavisar por las dudas, ¿viste? Hay que tener cuidado. La información, esto es para el futuro o el presente inmediato. Es más complicado esto que tal vez explicar Dark, pero uno Bueno, intenta hablar pluralismo. no Perdón. hablemos de eso porque Dark, la verdad, no pasó mi ley de los tres, ¿viste? Yo veo tres capítulos, si no me enganchaste en los tres, no me rompa las La pelotas porque... ansiedad te No, mirá mata, que querido. se pone muy buena la cuarta temporada, ¿eh? No, no me joda la vida, boludo, no me joda la vida. Y hablando de estas cuestiones de viajar por el mundo, ahora nos vamos a trasladar a España. Con un youtuber ahora ya convertido en bloguero, también se podría decir, porque está contando sus experiencias de vida. ¿Cómo lo conocí a este señor? Bueno, cuarentena. Un día estaba ahí tirado en la cama, vi con cariño mi vieja PC, que la tengo acá al lado, después si quieren se la muestro, con un procesador Athlon de la vieja escuela, 10, 15 años atrás. Y bueno, la empecé a mirar con cariño, que esto que el otro. ¿Cómo podemos tunearlo un poco? YouTube, actualizar PC Gamer en este año. Y ahí, así llegué al canal de Suri Katamay, que está ahí del otro lado. Muchas gracias, Suri, por sumarte. Y muchas gracias por hacerme un conocedor de mi propia compu. Así que gracias por asesorarme también en la compra de placa de video y esas cosas. Suri, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me alegro que esté muy bien, me alegro que lo que hago sirva, le sirva a otros para ayudarlos, ¿no? En estas cuestiones que por ahí uno les tiene un poco de miedo, pero realmente es muy fácil. Tal O cual. yo pienso que es muy fácil, que es solo animarse. Pero bueno, no nos animamos y nada, los entusiastas estamos para eso, para divertirnos un rato, meter mano y arruinar las cosas antes que las arruinen los demás. Y perder Y el que miedo. todos aprendamos, claro, perder miedo. Loco, yo primero. Sí, Por Andy, favor, dale. avance, avance caballero, avance, No, perdón, no, me pasé. te iba a decir que. Aparte, mirá, Andy, así como lo ves, es ingeniero en sistemas, Uri. Es como que yo no puedo hablar mucho también. O sea, tengo dos que meten mano y conocen sus instrumentos, pero nosotros, los mortales, no. Y fue algo increíble conocer tu canal y la respuesta que tenés con la gente y la humildad de responder también. Le mandé un mensaje por Instagram y la verdad que buena onda de tomarte tu tiempo, de enseñar algo que no todos lo sabemos. Y ahora que yo ya me metí, yo ya le cambié la fuente, le cambié el procesador, todo. La verdad que es un vicio, boludo, fuera de joda. Sí, no puede parar. Tal cual, es como, bueno, le cambié el procesador, que ahora también, ahora le cambié por un Phenom 2x4955, que lo descubrí también en un video tuyo, boludo, o sea, re fan. Básicamente aprendí mucho de eso. Y también, mira, te lo muestro. Vos hiciste el review de otro, pero No, es verdad. del Red inalámbrico. Dragon. Tal cual, Red Dragon. El auspicia, Red Dragon. 808. Tal cual. Que Podrían todavía. ponerlos, pará, que nos pongan una moneda, ¿no? Que le estamos mostrando ahí. Viste Posta, que boludo. esto es difícil. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar esto? Que la verdad es un canal que fue creciendo bastante. De hecho, acá estuve viendo un poco de tu Analytics, porque te hackeé la máquina. Y, por ejemplo, ese video de cuánto vale armar una PC gamer en Argentina ya está llegando a casi los 20K de vistas. Que justo, mirá, coincide también con esto que estamos viviendo ahora. El video del Athlon 2x20, Alto Athlon 2, para que no sepan, es un procesador viejito, ya tiene como 20K de vistas. El de Phenom tiene 16. ¿Cómo convertir una PC vieja a una máquina retro de videojuegos? Es increíble cómo
el contexto histórico que estamos viviendo también hace que crezcan algunos canales como los tuyos. Y la verdad que quiero comenzar preguntándote cómo comenzaste en esto de grabar videos en YouTube, porque quiero separar en dos partes esta entrevista, la parte youtuber y la Perfecto. parte blogger o experiencia de vida hoy en España. Así Perfecto. que esa es mi breve introducción. Andy ahora te va a saludar y también dirá su apreciación y arrancamos. Bueno, antes de Vale. todo, muchas gracias por estar. Yo en De verdad iba a nada. hacer, con menos introducción obviamente, iba a ir directamente a la pregunta, pero la misma pregunta. Tal vez más en torno general, tipo, ¿qué te motivó primero a empezar a hacer videos y subirlos? Más allá de tal vez ser específico en un tema. Claro, mirá, la verdad es que en realidad todo empieza por una persona de clase, digamos, baja, porque es clase baja, de un barrio. Bueno, ahí hay un video también que lo pueden ver de cómo empieza la historia argentina de las PC, y en realidad es una historia más de vida mía que de otra cosa. Que cómo me fue tan difícil en mi infancia conseguir determinadas cosas, y uno empieza a trabajar, empieza a ganar su plata y empieza a crecer y empieza a decir los intereses, las cositas de la infancia van quedando atrás y se va olvidando uno, ¿no? Y la nostalgia hace que de alguna manera persigamos algún sueño que ha quedado atrás, inclusive si no hay nadie del otro lado para verlo. Así empezó consiguiendo cosas y diciendo, che, pero esto está bueno, se las mostraba a mis amigos y era muy entusiasta a la hora de que metan mano y que se animen y que es fácil y que no se pueden gastar tanta plata en lo que están gastando y siempre hay algún atorrante que le cobra de más por hacer cosas, ¿viste? Entonces digo, mirá, si esto es súper fácil, es meter mano. Y en base a eso uno lo fui haciendo y uno me dice, che, ¿por qué no grabás y lo hacés? Y nada, es eso, empezar a grabar, empezar a hacerlo. Si ven los primeros, como todos los chicos que empiezan, yo estoy empezando todavía, ¿no? Pero empezás y nada, grabás con cualquier cosa y lo haces así nomás y que salga como salga y después te vas dando cuenta que hay determinadas cuestiones que son más importantes que otras. Y es verdad, fue creciendo de un día para el otro, fue creciendo. El último tiempo, ya estando, bueno, lo vamos a dividir en dos, pero ya estando en España, tuve un poco más de tiempo para algunas cuestiones que si quieren las vamos hablando. Y empecé con eso, ¿no? De tratar de transmitir lo que sabía, me di cuenta que había muchas personas que tenían miedo, ¿viste? O que tenemos miedo de meter mano y de arruinar cosas. Y hoy, teniendo la posibilidad de hacerlo con un poquito más de plata e invirtiendo de mi propio bolsillo, puedo equivocarme yo y de eso va también la cosa, ¿no? De que cada vez que me equivoco, lo subo igual. Y digo, mirá, loco, intenté hacer esto y la cagué. Así que no lo hagas, no lo hagas vos y no la cagues. ¿Sentís que de a poco se está creando una linda comunidad en tu canal? ¿Hoy cuántos seguidores estás teniendo y cuánto va subiendo acorde desde que estamos en cuarentena? Porque creo que ahí de vuelta hago pie en eso. Creo que el contexto histórico que estamos viviendo también hace que muchos canales crezcan dependiendo del contenido. En este caso, cómo armar una PC gamer y sobre todo, viste, con poca plata. Todos queremos armar la mejor PC con poca plata. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Mirá, la verdad que sí, como todo, como les pasó a muchos, en el tiempo de cuarentena subió muchísimo. Se dio la casualidad que también en tiempo de cuarentena, o sea, yo hace 6 meses que estoy acá y en esos 6 meses pasó todo lo que está pasando y que estamos viviendo entre todos, que esto es mundial. Y eso hace que entre las dos cosas, ¿no? La crisis económica mundial que hay, las ganas que siempre por ahí los sudamericanos tenemos o vemos del otro lado, que de irnos. Entonces yo creo que hay un conjunto de dos cosas o de tres cosas que hacen que en tiempos de pandemia haya crecido bastante el canal. Habíamos arrancado, creo que la pandemia con, no me quiero equivocar, pero 5.000 y ya estamos por los 8 y te digo que me están cayendo de a 70 y ya no lo puedo creer. Ojalá que siga la bola porque me gustaría poder dedicarle más tiempo, pero sí, va creciendo muy rápido, muy rápido. La verdad que sí. Sí, yo creo que 40%, no sé, 40% que haya crecido en pandemia. ¿Y cómo te moves en mar con las consultas, las preguntas? ¿Hay preguntas de la gente que te ve que se repite mucho? ¿Vos ves que la gente siempre Sí. se choca con la misma pared? ¿O te Sí, es sorprendés? Porque a verdad. vos a veces pasan cosas que, no, esto no me pasó nunca. No, sí, sí, hay de todo tipo de preguntas, desde el que tiene miedo y te pregunta, y con miedo, y como diciendo, le estoy preguntando una boludez, este pibe no me va a contestar,
Yo la verdad que tengo hoy, siendo un canal chico, tengo la posibilidad y las ganas de contestarle a todos. Inclusive hay mucho troll y le contesto a los trolls también, no me importa nada. Pero sí, hay muchas preguntas que se repiten. Cuando una pregunta se reitera mucho y hay mucho interés, intento tratar de resolverla. Si lo puedo hacer en un video, mejor. Y si no, en algún pedacito de algún video, intento que están. Y lo que hago, digamos, para sumar visitas, y esto también es parte de seguir creciendo, le explico, le puedo decir, mira, esto se hace así, o se hace así, o lo hice de esta manera. Acá tenés el video para verlo, comprometete, míralo, fíjate, y eso también lo motiva a que vaya a buscarlo a otro lado, porque no, digamos, no hay nada inventado, no estoy inventando nada, hay muchos canales que hacen lo mismo y entre todos nos compartimos. Igual la gente se renueva y entran y salen contenidos de uno y de otro canal y nada, y está buenísimo. Aparte, voy descubriendo, pues yo también sigo otros canales y por ahí, como decís vos, al ser por ahí más grande, pierden un poco el hecho de poder personalizar un mensaje, ¿viste? Vos me pudiste responder a mí, le puedes responder a otro, pero va a llegar un punto, y ojalá que sí, porque la verdad que me parece un chabón recopado, que va a llegar un punto donde si sigue creciendo va a costar eso, ¿no? Por Y ahí sí. perder un poco la personalización del mensaje, como nosotros que seguimos muchas bandas. Está bueno ver una banda emergente chica que puedes charlar, tomar una birra, pero ya cuando estás muy groso y te estás en un Luna Park, por ahí ya se pierde un poco eso. ¿Vos querés tratar de mantener eso o lo querés canalizar en un con, por ahí agarrar todas las mismas preguntas, pones un buscador o te haces una, no sé, un VLOOKUP y buscar las preguntas más consultadas y te haces un solo video? ¿O realmente querés hacerte el tiempo, decir, bueno, te voy a personalizar el servicio de consulta? No, no, la verdad es que yo me gustaría, ojalá que crezca y seamos un montón y no pueda, pero me gustaría que sí, que seguir. Yo creo que, digamos, la vida pasa por las relaciones y nada, tener a alguien que vos, uno se tiene que bajar del otro lado y saber que del otro lado hay una persona que tiene un interés, que también se perdió su tiempo para verlo, para interesarse y tratar de contestarle está bueno, está bueno. A mí me gusta mucho, trato de responder. Trato siempre de canalizar, en general suelo, en contra mío, porque la verdad que hoy el YouTube ya no es más un algoritmo, es una mente inteligente que busca un montón de cosas, entre ellas los comentarios son fundamentales, mientras más comentarios tenés, más el canal digamos, lo publicita para que lo vean otra gente, inclusive así me resulta más fácil a mí que me escriban por el Instagram, porque lo tengo en el teléfono y entonces por ahí estoy tomando mate o salí a hacer algo y tengo un tiempo perdido y puedo ir tratando de contestar, inclusive aunque pierda comentarios en YouTube. Pero bueno, yo sí, trato de contestarle a todo el mundo y me gustaría que siga así. Y ojalá que el día de mañana, si me transformo en el próximo Rubius, tenga alguien que me pueda dar una mano ahí contestando. ¿Y cómo es esa comunidad que vos estabas hablando? Porque, a ver, no es poco sabido que entre los youtubers se hablan y eso, o sea, hay una comunidad. En caso tuyo, que tal vez sos un rubro específico, ¿cómo se manejan? Ah, si hay un manejo, si hay un trato, si hay un conocimiento entre ustedes, a veces se juntan a hablar, no sé. Me No, la verdad suele que. saber, viste, como las bandas, viste, que las bandas dentro del círculo se juntan o hacen cosas distintas. No, la verdad que yo en ese sentido no comparto mucho con otros youtubers. Conozco un montón, sigo un montón de youtubers. En realidad tengo otra. No me gusta seguirlos con mi propia cuenta, así que sigo con otra cuenta y les hablo por otra cuenta. De repente, algunas cosas puntuales sí las pregunto, o cuando hay algo que no me sale, por ejemplo, no sé, la otra vez estaba arreglando un patinete que me compré acá y me fui a un canal que me gusta mucho de un andaluz que se llama Drave, que es un fenómeno, y nada, le pregunté un par de cosas y me lo contestó como a los 2 meses y le dije, vaya, ya fue, le uso igual el contenido, le digo, le mando un mail, le digo, mirá, préstamelo, después vemos cómo hacemos. Y nada, sí, se copan, la mayoría se copan, no te dice nada, saben que estás creciendo. En general uno siempre tiende a buscar a gente, no sé, necesito fragmentos de algún video porque no lo puedo hacer o porque no tengo el tiempo o necesito recomendar a alguien y claro, uno siempre va, en general, recomendar a los que más la tienen clara y que en general son los que más seguidores tienen y demás y no tienen problema. Pero sí es difícil también conectarlos con ellos, es más fácil conectar con alguien que esté a la par tuyo y nada, pero yo la verdad, te soy sincero, no tengo tanta conexión con los demás. No,
miro mucho, miro, hay que ser sincero, miro cómo va la tendencia, qué es lo que la gente pregunta en otros canales para también adaptar el mío a lo que se está pidiendo, a lo que la gente necesita, sin salir de mi lugar. A mí me gusta estar siempre en mi lugar, aunque me cueste más, todos los pasitos. Yo siento que siempre crezco, ¿viste? Siempre voy mirando y siempre crezco un poco más, pero siempre es cortito, ¿viste? De a pasitos chiquitos. Pero al fin y al cabo, cuando miro, siempre son la misma cantidad de visitas, siempre, o sea que hay un público que le interesa lo que hago, así seamos menos. Y eso me hace sentir bien. Aparte, el cambio ahora mismo de contenido que podés llegar a tener, de a poquito nos vamos metiendo a España, de productos mismos, ¿no? Que podemos conseguir estando allá. Pues yo me pongo en tu cabeza y, digamos, Andy, ellos pueden usar eBay, boludo. Pueden usar Amazon. ¿Entendés que les llega Es al una otro? O sea, gloria. Sí, yo totalmente imagino distinto. los pros y contras de irte de tu país. Ahora vamos a entrar del motivo de por qué te fuiste y cómo también estás cambiando el contenido de cómo actualizaste tu Game Boy, que lo tenías ahí tirado, Ajá, sí. a cómo comprar productos ahí y poder hacer comparativas, porque está bueno también el hecho de estar ahí, poder comparar con productos que también están acá, pero por ahí para vos es un poco más accesible, y después mutar también en, bueno, 10 cosas que me gustan de España, o cómo es vivir acá, que la visión de un argentino, por ejemplo, otro de los videos que más tiene, no sé si el que más tiene, que es de 70K, que 10 cosas que admiro de España, que Ah, también se te sí. armó un poco de revuelto ahí, ¿viste? Porque no puedes quedar bien con todo el mundo. Por ahí decís A y Exacto. saltan otro. No, pero era B. Igualmente vos lo tomaste con mucho, la verdad que con mucha altura de esos comentarios, como diciendo, sí, me equivoqué, a ver, sorry, hello. Pero hay mucha gente, ¿viste? Que por ahí, ¿viste? Sí, Si le verdad. pifiaste el contexto histórico, por ahí dijiste 1800 y era 1700. Bueno, perdón, ¿viste? Pero bueno, Suri, digamos, ¿cómo estás viviendo ese cambio de contenido de tu canal? Vos estabas acá en Argentina, hacía lo que podía, estaba todo bien, ¿y qué pasó que ahora estás allá? Mira, la verdad es así. En Argentina es súper difícil conseguir un montón de cosas. O sea, a veces. Primero las pagamos más. Bueno, ahora justo ahora voy a sacar un video que va a contradecir un poco eso. Pero en principio las pagamos un poco más caras, ¿no? Pero lo más importante es que no tenemos accesibilidad a muchas cosas. Y eso hace que los youtubers argentinos, incluso contra los uruguayos, hay varios uruguayos que tienen canales que crecen muy rápido porque tienen un acceso a eBay, sobre todo, por ejemplo, que es fabuloso. O sea, yo no los critico, sino al contrario, digo, nosotros no tenemos esa posibilidad, es muy engorroso conseguir las cosas, muchas te las frenan en aduanas, tenés que ir a buscar, tenés que explicar, las pagás más cara porque no podés traer una caja llena de cosas, sino que tenés que traerla de a una. En su momento yo tenía una casilla de correo en Estados Unidos para mandarme cosas a Estados Unidos y de ahí mandármelas acá, porque si no, no podía tener acceso a algunas cosas que son difíciles de conseguir. Cuando venís acá a España te das cuenta que el mundo es otra cosa. Es súper consumista, vos agarrás, mandás un mail, se pagan impuestos igual que en todos lados, pero vos estás en tu casa, te toca el timbre, hola, sí, soy de Amazon, tomá, acá está lo que pediste. Y en 5 minutos tenés un video armado, porque la verdad es esa. Y allá no, allá eso no pasa. Y después de mutar, sí, fue todo un revuelo. La verdad que yo tengo que ser sincero. Por ahí no me divierte tanto, ¿no? Hacer el contenido de España. Al principio no me divertía tanto. Después cuando empieza a haber una respuesta, uno, bueno, se siente a gusto porque sabe que le importa a mucha gente y que hay mucha gente que está interesada y que necesita una mano y que se siente perdida. Me pasó a mí, yo llegué acá y me mandé millones de cagadas. De eso surge. Y mucha gente, muchos seguidores que estaban con el tema de hardware me dicen, ¿por qué no empezás a hacer videos de España? Porque a mí me interesa. Realmente, Suri, yo había hecho un video que me iba, que iba a estar un tiempo, no sabía cuánto tiempo iba a estar sin poder subir contenido para avisar a la gente. Bueno, obviamente mucha gente se ha ido y otra gente ha vuelto. Y me empezaron a insistir y me mandaban mensajes por Instagram y por los privados. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé el primero, tuvo repercusión, empecé el segundo, el tercero, el quinto explotó directamente, así con mucha gente española y también muchos argentinos. Y eso hizo que sume más mucho más canalización de gente a los otros videos y empecé a pensar. Y hace un tiempo que vengo pensando con mi señora y le digo, mirá, la verdad es que la gente, o sea, no solo quiere que le guste el contenido, sino que quiere que siga haciéndolo. Y empiezo a tener problemas porque
Es difícil, ¿no? Porque no, por un lado soy youtuber de hardware y de tecnología y demás, y por el otro lado me empiezo a convertir en un bloguero de contar mi experiencia, que hay mucha gente que le importa. Entonces, estamos en esa transición. Dentro de poquito seguramente va a haber alguna novedad importante. La exclusiva es que voy a hacer las dos cosas. Voy a seguir por los dos lados porque, bueno, si la gente lo quiere, hay que dárselo. O sea, ¿No se te pero sí. ocurrió separar, por ahí tener dos canales y doble Sí, monetización? por ese lado va. Por ese lado va. Va por ese lado. Sí, lo vamos a hacer. Hay que ver si encuentro el tiempo, que es algo fundamental. Y el tema no. Hay un tema complicado que es. No es lo mismo filmar en tu casa. Bueno, no sé si han visto el contenido, pero es muy casero lo mío. O sea, tengo un microfonito más o menos lindo y es un celular, nada más. Uno de los celulares que mejores cámara tiene, pero es un celular, no hay más nada. O sea, y después es todo edición, trabajo, sentar en la máquina y tratar de prolijar todo. Una cosa es ponerle la luz, dejar que entre luz, poner un termopol para que rebote y demás cosas. Y otra cosa es empezar a hacer cosas en la calle, que es lo que la gente quiere ahora y es lo que yo quiero. Si voy a hacer un contenido bloguero, quiero que sea un contenido, siempre es un contenido de calidad. Aunque no se vea bien, quiero que haya una historia ahí atrás, ¿no? A ver, no me cabe mucho. Empiezo a seguir ahora a otros youtubers que de repente van al supermercado y comparan cuánto vale una cerveza. No, no me interesa, eso te pongo una foto en Instagram y te digo, mirá, acá la cerveza vale tanto, fíjate cuánto vale en Argentina, comparala vos, ¿no? No es eso mi intención. A mí me gusta, mirá, salís a la calle y acá tenés una bicisenda que hace 25 kilómetros, te vas de una punta de Valencia a la otra y no necesitas usar el tren. ¿Cómo la ves? Te vas a hacer 5 kilómetros y tenés una playa hermosa, ¿me entendés? Ese tipo de contenido y más a lo familiar, no sé, mirá, acá la gente sale del cole, se va a la plaza, hacen esto, hacen lo otro. Quiero que vaya para ese lado, quiero que sea algo de calidad. Y eso realmente va a necesitar recursos técnicos que todavía no los tengo, pero vamos a ver si los podemos ir consiguiendo para hacerlo. Pero la idea es esa, abrir el canal y dejar uno para cada uno y listo. Bueno, algo interesante es lo que estabas comentando antes, que de pronto, claro, vos lo haces con un micrófono, con el celular, y empezás a acomodar todo para que la imagen sea lo mejor, para después editarlo. ¿Cuántas Sí. cosas aprendiste para hacerle el video bien? Para ponerle el video lo que tiene que poner el video. Porque me imagino, claro, nosotros, por ejemplo, estamos usando la tecnología para salir, para grabar los episodios, para pasarlos por YouTube. Entonces eso fue tipo, che, bueno, hay que sentarnos a prepararlo. Vos, Claro. como youtuber, como creador de contenidos, ¿qué tuviste que empezar a ver para empezar a crear contenido, efectivamente? Mirá, la verdad es eso. Al principio uno hace lo que te dice, bueno, filma, sí, que salga como salga, se escucha feo, se ve feo, no seguís una pauta, te trabas, empezás a trabarte y no te importa, lo subís así. Y después empiezan los troleos y la crítica que en realidad es constructiva, por eso me lo tomo bien. Cuando Mariano me preguntaba, digo, al final, de los que más aprendés son de los troleos. Al contrario de lo que piensan muchas, o por lo menos yo, que me gusta mucho la comunicación y estar en contacto con la gente, hay mucha crítica que te ayudan a. Si bien, por más que vengan de mala onda, uno, si sabe agarrar esas poquitas cosas, empieza a aprender que hay cosas que tiene que cambiar, tiene que ser crítico uno mismo. Entonces, al principio era nada. Después dije, empecé a darme cuenta que no importaba tanto cómo se viera, que lo que más importaba es cómo se escuchaba. Y por eso empecé probando con un micrófono, no me gustó, compré otro, no me gustó, y bueno, al final tengo mi bolita de Snowball que me está salvando. Empecé a hacer guiones para que algo salga más fluido y perderle este miedo a hablar en cámara, que a veces uno puede tener un montón de ideas y de repente prendés la cámara y aunque estés solo no decís, ¿qué digo? Me trabo, me trabo, me trabo. Y bueno, la voz en off ayuda mucho en eso, uno puede escribir, hacer mucha voz en off, después mucho laburo de edición recortando y empiezan a salir más prolijos. Y cuando empiezan a salir más prolijos, se ve más. Es así de sencillo. Y aprendí muchísimo. Incluso he llegado a poner sábanas verdes atrás para quitar mis fondos y me di cuenta que una pared blanca sirve, una pared blanca con un, no sé, con un muñequito de toda esa colección que tengo ahí puesta va bien igual, no hace falta
más cosas. Pero sí, aprendí muchísimo en el transcurso. Y sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo muchas cosas. ¿Y te vas a animar a los vivos? Es una barrera que nosotros estamos ya acostumbrados, pero por ahí para alguien como vos que la edición salva mucho. ¿Cómo te la ves en un vivo, respondiendo preguntas, atajando ahí todos los penales? Sí, me veo. Los últimos videos los estoy haciendo más filmando. Al principio no me filmaba mucho yo, quería ir para otro lado. Pensaba que no era tan importante a mí, pero después dije, sí, la verdad que es importante ponerle una cara a la voz, ¿no? Ponerle, identificarla con algo. Y si bien trato de no ser la personificación, o sea, no soy yo, sino lo que estamos mostrando y lo que estamos hablando y lo que estamos charlando, compartir, está bueno estar del otro lado. Me siento bien, lo que pasa es que lo estoy frenando. Ya, tengo mucha gente que me pide que haga un vivo, pero lo estoy frenando. Siento que todavía falta, quiero que salga bien. Quiero que hice uno, había 100 personas, medio que erré muchas cosas, no tenía las dos pantallas al mismo tiempo para ir viendo lo que me preguntaban, contestaba las preguntas así nomás, no me gustó mucho, dije, bueno, frenémoslo, esperemos un poquito, lo voy a hacer, tal vez nos falte mucho, pero sí, me animo, ahora estoy más preparado, antes capaz que te decía que no, pero ahora estoy más preparado, pero lo voy a frenar porque quiero que esté bueno de verdad, que esté bueno de verdad. ¿Y cuál fue la primera, ahora un poquito más en el pasado, esa primera experiencia con algo del hardware? O sea, ¿qué tuviste que reparar algo? ¿Te tocó algo? ¿Qué pasó que fuiste por ese lado también, no? No, sí, la verdad es que, mira, yo, como les dije al principio, vengo de muy abajo. No tenía, mis viejos me tuvieron muy, muy chiquitos, tenían 20 y 24 años, no habían terminado ni la facultad, medio escapándose de sus propias familias, no teníamos nada. Y por el 80 y moneda, 88, 89, cuando la desesperación de la inflación estaba complicando a todo el mundo. Mi vieja en ese momento estaba laburando en un lugar copado, que era, creo que si no me equivoco era Grundy, no me quiero equivocar, pero Grundy tal, en alguna de esas que hacían cosas. Ya estaba terminando la carrera, ella es contadora, estaba terminando la carrera y se le ocurre y dice, no sé qué hacer, me compro una computadora. Ya fue. Se gastó un montón de plata en una computadora, una XT286, todavía recuerdo, que tenía un monitor naranja y un fondo negro y letras naranjas. Ya estábamos 10 años atrasados, en Estados Unidos ya había. Pero acá en Argentina no había tantas personas que tuvieran una computadora. Y esa quedó mucho tiempo en casa. Y de alguna manera, un poquito más crecido, cuando mi vieja compra la segunda, me dice, bueno, esta es para vos. Y no alcanzaba, ¿no? Y no alcanzaba ni para comprar otra nueva, porque mi vieja tenía la suya para laburar, ya estaban separadas, y yo no tenía tampoco más, y no había consola, no había nada. Entonces me la tenía que empezar a rebuscar y empezar a tocar, y si se rompía algo, bueno, meter mano, y así empecé con lo primero. Y después ya no se puede parar directamente, no podés parar. Si tenés para vos, lo haces para vos, si no tenés para vos, se lo haces para el vecino, para el primo, para el amigo. Yo me saco mis computadoras, las vendo y compro otras. Y digo, ¿cómo puede ser que esté comprando cosas tan viejas? No, porque. Pero bueno, le meto mano. Me imagino, qué nostalgia, ¿no? Sería para un futuro video, no sé si lo pensaste, ¿no? Recuperar esa PC, ¿no? Sí, ver qué se puede hacer con esa PC hoy. Vos sabés que tengo un amigo, yo hice taekwondo mucho tiempo, tengo un compañero, que un fenómeno, Hugo, y tiene dos tiradas ahí. Dos máquinas que me encantan, que son la XT286, esta que hablaba, una XT486, y me las estaba por dar antes de que me vaya, no me las llevo a dar, así que espero que algún día se las lleve a, no sé, a mi vieja, a mi hermano, y vengan para acá, y no sé, si no me compraré una. Ah, no, miento, ¿y sabes qué? Hace poco me fui a andar en bicicleta, un día se largó a llover muy fuerte y me encuentro acá tirado, soy muy puntamugre, ¿no? Pero estaba tirado una máquina. Estoy seguro que era de esa época, segurísimo, pero no tenía cómo traérmelas, o sea, no me tenía, porque claro, esas máquinas tienen, no le podés poner cualquier monitor, no le podés poner cualquier teclado, me tenía que llevar todo y no había, intenté subirlo a la bicicleta como podía, pero no hubo, y quedó ahí, así que tal vez, quien dice, no me compre una y le meta mano, no está descartado. Luego
Esto que estabas hablando de la comparación de precios, de que no están así. Yo justo en la semana, hace, ¿qué habrá sido? 2 días, me junté con unos amigos, también así de forma virtual, y estábamos hablando, son amigos del colegio, y uno está como que se quiere actualizar la máquina, ¿viste? Entonces, bueno, ¿qué compro? ¿Qué? Lo estuvimos buscando. Y salta uno de los muchachos que dijo, mirá, yo la vez pasada por, creo que por Amazon. Sí, por Amazon se había comprado una notebook. Sí. Va, no, un celular. Era, perdón. Un celular así para él, para la novia, última generación, que esto y lo otro. Y empezamos a buscar notebooks, y a ver más o menos comparar precios. A nivel precio, está, digamos, acá está todo bastante. Va, esa es la apreciación, como decías antes, todo bastante más caro. Pero el tema es el envío. Acá que el envío es como que te cuesta la misma máquina en sí. Sí, te matan. Mirá, primero, las notebooks y los celulares sí hay mucha diferencia de precio. Es real. Lo que pasa es que al fin y al cabo, cuando. Como no tenemos más los envíos gratis, nos sacaron todos los envíos gratis, vos tenés dos opciones: o lo mandás por correo ordinario, o pagás. En el último tiempo, bueno, Correo Argentino estaba mejor, no sé cómo estará ahora. Con el nuevo gobierno, no quiero decir que uno sea mejor que el otro, sino que las cosas cambian, toman diferentes decisiones. No sé si ahora sigue estando igual. Yo había traído algunas cosas de China y entraron casi sin ningún problema, no tuve que ir a correo, nada. Tuve que hacer, hay que hacer unos trámites ahí por la página de Correo Argentino, te hacen pagar algunos envíos, pero llega, tarda un poco más, pero llega. Si querés la forma súper efectiva, tenés que pagar un envío de un courier privado como es DHL, UPS y te matan. Te mata. Entonces, cuando vos convertís, decís, pará, ¿me conviene o no me conviene? Hay algunos trucos, como por ejemplo comprar refurbisher, que son máquinas que fueron, tenían algún problemita y las arreglaron. Que legalmente, vamos, voy a decir una macana, pero legalmente no podrías traer un refurbisher. Pero Dígalo, vos. dígalo. Vos podés declarar que no es refurbisher, que es nueva, si viene en la misma caja y todo, ¿qué saben si la arreglaron o no? Y ahí podés salvar los costos del envío y terminar pagando la laptop 20, un 30, un 40% más barata. De hecho, la IMSI que tengo acá la traje así y la pagué bastante más barata. Ahora, lo que es hardware, o sea, estamos hablando de placas de video, pedacitos de las piezas de escritorio que uno se puede comprar, y yo hoy por hoy no sé si hay tanta diferencia. O sea, la verdad es que la crisis hace que haya más hambre. Si hay más hambre, no hay tanta venta. Si no hay tanta venta, esos precios que están inflados los tengo que bajar para vender más, porque si no, no me saco el stock. La tecnología es sencilla, avanza, cambia, y lo que hoy valía algo no vale más eso, vale mucho menos porque salió nuevo. Entonces ahí hay una posibilidad para toda la gente que está en Argentina, porque está parejo por lo menos. Está bien que el nivel Sí, adquisitivo es otro, ¿eh? pero por ejemplo, yo, mirá lo que estoy haciendo el ejercicio de, como te decía, yo actualicé mi PC en marzo, cuando empezó la cuarentena. De vuelta, procesador, vamos a lo que más cuesta hoy en día, que por eso es una placa de video, que fue por la consulta que te hice a vos. Esa placa de video yo en marzo la pagué 7, hoy está 13. Y estamos hablando de una placa de video, para lo que sabes, una RX 550 de 4 GB. Claro. Y vos por ahí en España, esa misma. Ahí realmente encontramos la diferencia. Como dice Andy, si la quiero traer de afuera, que está más barata, pero con el envío me termina saliendo lo mismo, ya fue, la compro acá y tengo la garantía, que ese es otro tema también, ¿viste? La Sí, garantía, tal cual. si compro en Amazon, por ahí Amazon está asegurado, pero por ejemplo un Wish o esa compañía, ¿viste? Ya las Sí, empresas son más más difícil. turbias, más complicadas. Más difícil. Pero bueno, yo igualmente ya tengo un contacto para pedirle la Play 5. Nah. Era todo esto para la Play Vamos 5, por la, pero. pará, vamos por la Xbox. A todo el mundo está diciendo que la Xbox va a ser mejor, ¿eh? Eso Sí, no. Sí, mira. dice. Va a haber que ver cómo están. Después importan los exclusivos, ¿no? Porque Totalmente. al fin y al cabo lo que más importa son los que venden las consolas. Pero sí, que, no sé, hay algunas sí, puede ser, pues hay determinados productos. Los productos que están obsoletos. Me estoy tirando abajo en mi propio canal que hablamos de productos obsoletos todo el tiempo. Pero digamos, los productos que no están de ahora de moda, acá los conseguimos mucho más baratos, mucho más baratos. Pero
Pero si uno quiere decir, bueno, me quiero meter de ahora, quiero comprar todo de cero, yo siempre recomiendo ir al usado, soy muy de recomendar ir al usado. Si no llegás al top, mucha gente le venden cualquier porquería porque no llega, está en la mitad del presupuesto y acá es muy cruel esto. Si no llegás, no llegás y tenés que ir a otra cosa. Y yo prefiero que vayan por el usado. Hay determinada. No, no te, nosotros no minamos, nunca Argentina minó, así que no vamos a conseguir productos que estén súper estropeados por la minería, o no tenemos servidores, así que no va a haber productos trabajados con servidores, o si los hay, pero no salen al mercado así nomás. Entonces lo que uno compra en general es de una persona que se lo compró a otra, y por ese lado ganan. Y el que tiene un poquito más para empezar, hoy no está tan difícil, no hay tanta diferencia. La realidad sí es que, por ejemplo, en Europa, no sé, una persona de clase, un trabajador común está en, no sé, 900 euros ganando y sabemos que un argentino no llega a 300. Ahí, bueno, el valor es el mismo, pero el poder adquisitivo es otro. Bueno, eso es otra cosa, pero digamos que a nivel precio hasta podrías conseguirlo, no sé, casi que te diría que por ahí más barato en Argentina algunas cositas, que ya lo van a ver, esta semana sale. Pero algunas cositas por ahí salen más barato eso que comprarlos acá. Al cambio, vamos a hacer al cambio con el 30, con el envío, porque si no, no tiene sentido. Porque nosotros acá en Europa no conseguimos al precio de Estados Unidos. Yo cuando compraba en Estados Unidos compraba a otro precio. Acá no es lo mismo. Acá sale caro, va, sale caro. Hay diferencia. Y para arrancar, digamos, si alguien te dice y te dice, viene y te dice, che, mira, mi uso es común, tipo internet, más que otro. Diseñame o decime vos qué cosas me tengo que comprar para estar bien y no gastar de más. Ah, Especificaciones, no especificaciones Estamos técnicas. hablando de. No, ya sé, pero estamos hablando de que de jugar, de jugar a algo o no jugamos nada. Quiero jugar Free Fire. Ah, mentira, mentira, no, pero está todo el mundo con eso, boludo, qué horror. No, un gamer versión Un media baja. perdedor. Nada, nada, no top, no tope. Tipo, quiero poder jugar algo de vez en cuando, pero no tope, no me interesa. No me Claro, interesa un contra agarrar y prender Strike. fuego a la máquina. Para nada. Ok, ¿y qué queremos? ¿Algo nuevo? O sea, ¿cuánto sale algo nuevo? ¿Querés los componentes? ¿Qué te digo? Y más una lista de cosas me tendría que comprar para estar más o Bueno, menos a ese nivel. la PC, computadora, ordenador, como quieras llamarle, son cinco cositas importantes. Una placa de madre se llama, que vendría así como el alma. Un procesador, que sería el corazoncito. Unas memorias RAM. Una tarjeta de video que puede estar integrada al procesador o te la puedes comprar aparte. Si la compras aparte, va a ser más eficiente a la hora de jugar y demás. Pero si vos querés ver internet o jugar a un juego casual, hay soluciones. Gracias a Dios hay soluciones que permiten. Y una fuente. Y después hay una caja que contiene todo, que suelen, hoy por hoy no sé por qué bendita cosa en Argentina, nos están vendiendo las cajas de PC como si fueran, no sé, oro. No, no Sí, sé si los no las están gabinetes parecen que son fabricando. oro, sí, tal cual, es como, boludos. 14 lucas, hoy estaba haciendo el video la semana pasada, 14 lucas, digo, metelo en una caja de cartón, maestro, porque es lo mismo, o sea, es una caja que contiene todo, o sea, no. Sí, está bien, después hay ventiladores y que pasa el aire y refresca, pero si no la vas a exigir, lo metes todo en una caja de cartón y anda igual, o sea, no importa. Entonces, esos cinco componentes hacen qué hacen. Si yo te diría hoy, bueno, tenés que arrancar y comprarte algo, ya te digo, un procesador Ryzen de esos versión G, tienen una G al final, que está el 3200, 3400, hay incluso más baratos. Que hoy por hoy ya habían hecho las pruebas con los APU antes y esto está mucho mejor, son mucho más eficientes, generan mucho menos calor, trabajan mucho mejor, te permiten jugar juegos AAA a resoluciones bajas, o sea, para juego casual reba y no salen tan caros y no tenés que gastar en una placa de video, porque ya está todo integrado en el mismo procesador. Entonces ahí necesitas una mother que puede ser una 320. Yo te diría, yo aconsejaría que sea una 450 porque hay noticias de que 450 que es el modelo. Yo no quiero ser muy específico para que la gente no se maree, pero el modelo B450 es el que va a tener soporte con los nuevos procesadores Ryzen que todavía no salieron. Así que si vas Ah, a piola. gastar, Buen dato. claro, ponele una luca más y comprate ese. Ya está, ya fue. Y si mañana, por lo menos el alma no hay que cambiarla, cambiarás el procesador.
te vas por un Ryzen de estos versión G, el 2200 es el más barato que hay por ahora. 8 GB de RAM en un módulo y después le dejas el otro módulo. Un disco rígido que lo puedes reciclar. O sea, si podés, te compras un SSD y le pedís a un vecino que te regale. Todos tiran disco rígido, está ahí por todos lados, disco rígido. Yo creo que vas acá a la casa de cualquier viejo y le sacás el rígido de la máquina y te lo llevas y ni sabes que estaba ahí. Yo tengo Pero dos bueno, máquinas no lo compras. paradas, boludo. Te doy uno. Te doy un disco de una máquina ¿Me parada que entendés? tengo. Se consiguen. Hay cosas que se consiguen, hay que rebuscárselas, hay cosas que se consiguen, gastemos donde hay que gastar. Entonces, RAM, placa madre, procesador, dijimos, y una fuentecita. La fuente es el key de toda la cuestión, porque las fuentes son carísimas, son muy baratas. Las muy baratas son muy malas, de verdad hay que decirlo, son muy malas, Sí. pero las hacen funcionar igual. La realidad es esa. Entonces, yo diría, comprate una fuente de miércoles, la que te alcance. O sea, si tenés, estás ajustado, comprate la fuente que sea y que ande y que sea lo primero que cambies. Cuando consigas una de calidad, cámbiala, porque la de calidad, lo que tiene de bueno la fuente es que cuando te compras una buena, 10 años. Yo me acabo de comprar una que tiene 8 años y la probé y anda como piña. Y nada, no, andan bien. Cambio la otra, bueno, cualquier momento te puede dejar medio tirado o te puede llegar a lastimar algo. En general, de nuevas no debería pasar, pero a medida que pasa el tiempo, sería lo primero a cambiar. Y yo creo que con 20 lucas tenés que estar. 20, 25, Claro, poco para mí menos, no sé. Depende de dónde ahorres. está todo también en de vuelta, chicos. A todo lo que están viendo esto es indagar y animarse. Antes de desarmar hay un montón de videos, como Suri, hay otros muchos, y también hay muchas páginas que hacen benchmark. ¿Qué es eso? Bueno, comparan. Compara Para saber bien lo marcas. que le está. Claro, y comparar también rendimiento. A ver, y también hay otro que se llama Bottleneck, es una página de cuello botella, que aprendí Perfecto, un sí. montón, la verdad que. En esta cuarentena sé lo básico y me pude armar la PC, me ahorré un montón de guita y por eso lo llevaba un técnico. Y mirá esto, yo ahora estoy viendo mi gabinete. Lo que es no saber, ¿no? Yo la máquina que estoy usando, el gabinete que yo estoy viendo ahora, debe tener más de 15 años. Yo tengo 33, 34, saca la cuenta, que me la compraron mis viejos, ¿viste? Y en ese entonces por ahí uno no sabía mucho. Y yo estoy viendo mi gabinete y tiene el sticker de Intel Pentium Inside, que realmente yo tenía un AMD Athlon. ¿Entienden? O sea, antes uno por ahí no sabía y ahora realmente uno sabe qué puede comprar y a desanimarse. Y salió un poco la flojera de preguntar todo, ¿viste? O sea, yo veo a muchos youtubers que le preguntan 10 veces lo mismo y ya hizo un video sobre eso, ¿viste? Es como Sí, es verdad. media pila también. Es como, yo entiendo, no entiendo a veces la paciencia que tienen ustedes los youtubers, algunos y otros no, pero responder 10 veces lo mismo, ¿eh? A ver, como decimos, con 20 lucas, ¿qué puedo gastar? Y hoy, siendo 19 de julio, te puedo decir que te puedes comprar esto. Mañana va a subir de precio y bueno, ya no es 20 lucas. Es como sentido común, chico, dale. Suri y muchos otros youtubers hacen lo que pueden, loco, dale. Tal cual, vos le dijiste al principio, el video ese de cuánto sale una PC gamer en Argentina desde el 2019, no me acuerdo, 2018, 2019. Ya no, 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 No y sigue aplica. teniendo un montón, no, no aplica, sigue teniendo, a ver, podés comprarte lo mismo y pagarlo a otro precio, pero la gente lo sigue viendo, o sea que sigue siendo interesante. Y dije, loco, tengo que sacar uno actualizado, porque la gente me pregunta cosas que no van a salir, y bueno, ayornémosle, cambiaron algunas cosas, bueno, o me di cuenta de que en Argentina hay unas cosas todavía que valen la pena, y nada, bueno, o sea, es eso, meterse, y hay muchas cosas que se pueden reciclar. Lo más importante de todo de tener la cabeza es que hay muchas cosas que se pueden reciclar. Hay tres páginas, vos nombraste una, hay tres páginas súper importantes, o sea, son mi base para todo, para trabajar, que hay que tomarlas con pinzas porque todas son pruebas sintéticas, después hay que ver las temperaturas del lugar donde está, bueno, hay muchas cuestiones técnicas, pero como base sirve muchísimo. Una es The Bottlenecker, que vos dijiste, después tenés una que se llama User Benchmark, que hay CPUs y GPUs, puedes comparar cualquiera de las dos, que es buenísima, y hay otra que es súper importante, esta para todos los que me siguen, la he nombrado un montón de veces, CPU Upgrade. Pones el número, agarrás el numerito de la madre, lo pones ahí y te dice todos los procesadores que son compatibles con tu máquina, sin tener que cambiar la madre, ¿no? Eso es fabuloso. Que tengamos ese Genial. nivel de información hoy es. Antes tenía que tener en la cabeza, llamar por teléfono yo he llamado por teléfono a ASUS, a Argentina, a decir, che, ¿cuál puedo poner en esto? Porque no había internet antes, o sea, tenía un tic, 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 con el Mientras no dial sea
Re malo lo que voy a decir, pero mientras no sea Garbarino, Compumundo, Fraga. No, no, no. Aléjense, aléjense de esos lugares, por favor. Los primeros criminales del hardware son esos. Y después hay algunas empresas que, bueno, algunas casitas de computación, sobre todo locales, que eso me llega un montón, locales chiquititos de juegos y de demás. Tú decís, ¿cómo le estás cobrando? Sos un hijo de puta. No puedes, perdón por la palabra, no, podés, no, no, no le no, podés cobrar eso a un pibe, loco. Le estás robando la plata, hermano. Pero bueno, ahí están nosotros también. O sea, muchachos, nos pongámonos las pilas nosotros y aprendamos lo mínimo e indispensable. O sea, son, como dijo Suri, son tres componentes la realidad. Porque vos tenés por ahí placa, procesador y la RAM. Después, bueno, vemos la fuente todo, pero son tres cositas que vos. A ver, y aparte lo podemos ir más allá. Andy quiere jugar Free Fire. Bueno, ¿qué requisitos mínimos necesito para jugar Free Fire? Tal cual, lo pones así en YouTube, en Google. Yo, muchos juegos que yo quise jugar en su momento, como el Resident Evil 2 Remake, que realmente yo actualicé mi PC para jugar ese juego, busqué. Mi procesador, puse Athlon 2, Resident Evil 2 Remake en YouTube. Y había gente haciendo, jugando ese juego con ese procesador. Claramente no corría, o corría con una super placa de video. Así que el consejo, y acompáñenme en esto, es como animate y busca en YouTube, está la respuesta de todo. Menos la cura del COVID, creo. Está todo. Y otras menos curas salud, también, menos, ¿no? Vamos, menos salud. No busquemos salud en Google porque nos enfermamos en sí. No, Menos yo la he. salud, se puede buscar cualquier cosa. Yo me hice mi casa. Yo tengo que reconocer que mirando YouTube me hice mi casa, ¿eh? De verdad. De Ah, verdad, de mira. verdad. Me hice mi. No, no saqué videos de eso porque no. Eran interesantes para mí, no eran interesantes para compartirlos. Créeme Pero que sí. hay nicho para todo, boludo. Me Hay hice nicho para mi todo. casa. Hice un montón de cosas en mi casa y nada, bueno. Está todo en YouTube. Menos salud. Saquemos salud de por medio, que puedes encontrar cosas horribles. Saquemos eso de medio. Hay muchas cosas, sí. Es cuestión de buscar, hay que animarse a buscar porque hay de todo. Andy, una última consulta. ¿Querés actualizar algo? ¿Querés actualizar tu notebook? ¿Querés actualizar tu PC? ¿Querés comprarte En algo? verdad, lo que quería consultarle es cuando él entra a un local de computación que no conoce, ¿tiene alguna pregunta básica como para hacerle para ver dónde estás parado, lo que está del otro lado? Tipo, Sos un a ver forro, Andy. si Un este me forro, va a cagar o no me va a cagar. boludo. Vos sabés que casi, casi que no entro más, porque ya me cansé de entrar y pedirle, ¿tenés un cablecito Molex a... ¿Qué cosa? No, flaco, no, no, cerrame la persiana, porque no, no, o sea, Pegate risa, ya empezamos mal. ¿Ves? ¿Ves? Todo el mundo lo tiene. te lo No tomé me y podés no tener un cable Molex a SATA, me tenés que saber lo que es. Pero fuera de joda, no, fuera de joda, hoy se consiguen muchas cosas por internet. La verdad es que... No, para alguien que. Yo soy un entusiasta, no soy un súper ingeniero en nada. Un entusiasta que metió mano desde que es chiquito. La verdad es que para mí es buscar en internet, comprarlo y tal. Es más fácil. Más fácil, más barato. Hay que usarlo. La tecnología está para usarla. Y hoy se puede encontrar todo por internet. Incluso con Mercado Libre. Saliendo caro igual, se encuentran muchas cosas. Podés hablar por afuera. Todos sabemos que se puede hablar por afuera con el tipo que vende en Mercado Libre. Se puede comprar por eBay, con las restricciones que tenemos en Argentina, igual podemos comprar en China. ¿Sí? O sea, hay que sacarle el miedo también de comprar en China. Va a tardar más, hay que tener paciencia, pero bueno, lo vamos a pagar mucho más barato. No voy tanto. Sí, soy malo. Pregunto cosas. Soy malo. Pregunto. Soy malo con las personas, pero bueno, con ese nicho nada más, porque me da bronca. Me quiero agarrar de tu pregunta, Andy, y para ir cerrando con Suri, la verdad que bastante entretenida, y sobre todo nosotros que estamos metidos en el mundo de la informática, y yo metido mentira, Andy, sobre todo. Que esas preguntas que debería hacer ese pibe que nos está viendo ahora, viste, que va a ir a Garbarino o a Frave o a Mercado Libre, viste, como viste, un ABC, o dos o tres preguntas que él sepa. Que cuando se le haga al vendedor sepa que lo están cachando, ¿viste? Por ejemplo, ¿viste? ¿Cuánta memoria de RAM tiene? O esas tricky questions, ¿viste? Preguntas tramposas que nosotros, que quede entre nosotros, ¿viste? Como, che, si te vas a comprar algo un Garbarino, anda, pero antes preguntale esto. Y, ¿viste? Para cacharlo. Eso es Mirá, forma. yo creo que hay una sola pregunta. Vos vas a Mercado Libre, te pueden mentir mucho, ¿no? Mercado Libre es un tema aparte porque sirve como mucha referencia a Mercado Libre, porque hay de todo. Hay buenos vendedores, malos vendedores, gente que te vende computadora cerrada y no te dice ni siquiera qué hay adentro. Decís, no, pero es para jugar al Fortnite. ¿Pero qué tiene? No, 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 para jugar al Fortnite. Bueno, saquémoslo. Pero
Hay una sola pregunta, es clave. Entrás al negocio, le decís, bueno, ¿te gusta una máquina? El precio va, más o menos las especificaciones. Vos le preguntás, ¿qué modder es esta la que tiene? Decime la marca y el modelo del modder. Estoy seguro, mira, el 95% de las veces ni siquiera lo van a tener en la computadora. Tal cual. Y no te pueden vender, a ver, a cualquiera puede vender cualquier cosa. Ya, yo te puedo poner mother cualquiera, pero si vos no sabés lo que me estás vendiendo, porque no valen lo mismo. El mismo mother con el mismo chipset fabricado por fabricantes diferentes vale diferente. Entonces, si vos no sabés decirme qué marca es, y aparte no están construidos de la misma manera, por eso tienen valores. Vos podés encontrar un B450, como recomendé, por 6 mil pesos, pero también lo podés encontrar por 14. Claramente el de 14 está sobrevaluado, sobrepuesto, pero tiene un montón de cosas que no lo tiene el otro. Entonces, vos no me lo podés vender como 14 y me vas a poner el de 7 o el de 6. Muy buena, claro. Eso es clave. No la vas a abrir tampoco, seamos realistas. Alguien que no sabe... Ni siquiera es esa la que tiene ahí. O el padre, viste, que le compro la compu. Yo imagino la misma situación, porque imagino a mis viejos antes, ¿no? Por ejemplo, yo re chiquito y... Mariano, ¿quieres jugar el Mortal Kombat? Ahí, viste, y va mi viejo... Che, ¿corre Mortal Kombat? Sí, señor, ¿cómo no va a correr? Porque tiene 38.000 GB de RAM, que esto, que el otro. Y obvio que me la va a comprar. Y después llego acá y no corre. Y va a decir, sí corre, pero con los gráficos todo en baja. Lo va a hacer todo pixelado. ¿Y te mintió? No te mintió. Porque corre. Así que, bueno, pero eso es muy buena pregunta para tener presente. Esa es la pregunta. Y después, como siempre, como decías vos, la clave es decir, ¿para qué quiero usar máquina? ¿Quiero jugar este juego? Busco referencias en YouTube. 3, 4, ahí vos pones el juego y lo que te querés comprar más o menos y sale. Vas con esa referencia, lo querés comprar en Garbarino, anda con esa referencia y que no te bajen de ahí, que el precio esté más o menos equiparado. Porque ya sé, después está que te dan cuotas, que te permiten que es real, no te lo da eso cualquiera. En hardware no te dan cuotas. Pero si vos tenés una referencia, después podés hacer tu balance y decir, bueno, está bien, pago un poco más o menos me van a dar lo que yo quiero y lo voy a poder pagar en cuotas. Bueno, eso también es muy así, tipo en el mundo de. Más en el mundo de informática, vos tenés que siempre estar preguntándote qué es lo que necesitas. Y qué más, porque si vos te vas a comprar siempre, no sé, el último procesador, o fuera de eso, el último celular, o el último modelo de, no sé, de tal notebook, pero si va a entrar a Facebook, amigo, puedes gastar mucho menos. Es así, o sea, no. Es así. Y mucha gente se agarra de eso, de que no, porque esto es lo último, no, con esto va a estar reactualizado. También no te interesa estar actualizado. Pero pará, lo último no puede ser lo que vos necesitas. Te lo pongo en un ejemplo claro y si quieren después cerramos. Necesitaba un celular para filmar, para hacer los videos. Digo, necesito un celular que tenga una buena cámara. No me importa todo lo demás. Necesito un celular que tenga buena cámara y quiero gastarme lo menos posible, porque así somos los seres humanos. Yo me podría haber comprado, hoy no sé, está el Razer Phone 2, que es super gamer y es super copado y anda super bien y tiene lo último, pero tiene una cámara del orto. ¿Y qué hacemos? Me gasté una fortuna de plata y no me sirve para lo que yo quiero. Y me hubiera gastado menos de la mitad y tengo el celular que tengo que es útil para lo que yo quiero. La tecnología es así. ¿Qué necesito yo hacer? Y voy para ese lado. Pero tiene RGB, boludo, es gamer. La puta madre. O sea, tiene RGB y ventiladores. Es tal cual, y es como todo decimos, ¿viste? Tiene coolers ese celular. No somos el Rubius, boludo. O sea, no estamos jugando a nivel competitivo donde decís, ay no, pero tiene una resolución de respuesta de 1 milisegundo. Pará, Rubius, ¿quién sos, boludo? Dale. Así que, muy bien, claro, Andy, tal cual, concuerdo con vos y te acompaño en esa pregunta. Tal cual es, ajustémonos a nuestras necesidades y seamos realistas. Dale, dale. Ponele luces y sos más gamer, si crees. Pero aparte, la realidad es que. No lo vi físicamente, pero ya me imagino que aparte tenés que empezar a comprar otras cosas si compras ese último celular, porque ya en el bolsillo no te entra. Tenés que comprar pantalones con bolsillo más grande. O sea, ya aparte todo lo que es el resto de cosas conlleva. Y aparte, hay otro tema para tocar y después cerramos, obviamente, pero bueno, como que me voy acordando ahora que dijo el Rubius. Hay muchos pibitos, la verdad, que ahora quieren ser streamer y están encontrando algo. Ahora que la consulta es otra, ¿no? Me parece, Suri, que por ahí te llego, no. Che, Suricata, quiero ser streamer, ¿qué me recomendás? Antes era, ¿qué me recomendás para jugar a Fortnite? Ahora es, ¿qué me recomendás para hacer streaming en 60 FPS para transmitir tal y ser el Rubius, básicamente? Porque la verdad es que hoy por hoy, como que los pibes
Estamos metidos en eso y ojo, ojalá le vayan bien y facturen porque puedes monetizar y te pagan todo lo que quieras, pero ojo con eso lo que se viene, el y ¿cómo se llama cuando? eSport, ¿es? ¿Viste que Sí, eSport, sí. es como, wow, boludo, se viene algo re heavy con eso, ¿no? Del Sí. streaming. Me llega mucho, últimamente me llega mucho. Es un mundo cruel porque streamear ya no es lo mismo. O sea, la mayoría de la. A ver, hay dos posibilidades: streamear con una computadora y jugar con otra, que sería el escenario casi ideal. Y Carelli. después, y sí, obvio. Y después hay soluciones intermedias, pero ya de arranque necesitas un presupuesto alto, porque vos le tenés que pedir al ordenador, a la computadora, que funcione, te permita jugar a un nivel competitivo o vistoso, porque si, la Top. verdad que si se te pixela todo y se ve como el culo, no lo va a ver nadie. O sea, hay que ser sincero, por más que le pongas toda la onda, no se va a ver. Entonces tenés que pedirle que juegue bien y que encima trabaje, grabe y lo mande en directo o que lo guarde. Pues vamos a ponerle que lo guarde, que es más fácil, y después vuelvo a subir. Que lo guarde y empiezan los choques, ¿no? Porque quieren que le salga una solución mágica y no la hay, lamentablemente. Y Y barata. después, y barata, no la hay, no la hay. Hoy no la hay. Bueno, sí, hay, sí. Ah, están los chinos que están haciendo unas cosas ahí con los Xeon del 2010, que son espectaculares y que yo no puedo entender cómo estos chinos pueden hacer estas cosas, pero bueno. Y cómo a nadie se le ocurrió antes que pongan un Xeon del 2010 a competir con un Ryzen de ahora y estén a casi a la par. Consume mucho más, pero están casi a la par. Pero bueno, vamos a poner que no hay. Y después con el tema del eSport, sí, hay mucho, ya está creciendo muchísimo. Acá en España, la liga, que es la que lleva el fútbol local, que la mayoría de los clubes importantes tienen equipos de eSport. Está manejando mucha plata ahí, así que. Pero hay que entender, justo hoy estábamos hablando de eso con un chico acá que representa gente, jugadores, y me dice, claro, hay que tener en cuenta que es los jugadores de eSport hasta es más difícil que un jugador de fútbol. La gente se piensa que nada, que el hijo va mañana a ganar $1.000.000 porque el chico este argentino que era ¿Te profesional, acordás? Claro. tiene 15 años, pero es profesional de hace un montón y tiene un equipo de eSport y que lo transfirieron a otro equipo de eSport, porque eso no te lo cuentan los diarios, pero el pibe es profesional. Hay 800 millones de pibes igual que vos. Y si, imagínate que llega, no sé, 100, 200, no sé cuántos llegarán por juego. Así Aparte, que el hay que estrés, quitarle un poco boludo. de desilusión. La frustración también de muchos de querer llegar y partemos la base que. A ver, yo porque hablo de nuestra dignidad, digamos, más o menos somos la misma generación, ¿viste? Nosotros nos juntamos a jugar al Mario, al Street Fighter, Mortal Kombat, y estos pibes como que yo creo que realmente disfrutan, pero veo muchos otros que se estresan un montón y que están horas. Y después no hablemos de los padres que están atrás esperando eso, lo que decimos, que la peguen y sean los nuevos futbolistas. Como un consejo, mensaje por ahí, ¿viste? Como jugá porque tenés ganas, disfrutá, jugá un par de Divertite, sí, horas, o tal salí cual. a jugar a la vereda, qué sé yo, a jugar a la mancha, a las escondidas, ya no pasa eso, pero bueno, ya es otro mambo, es otra historia eso. Es Pero verdad. bueno. Sí, Es es verdad, la. hay que disfrutar. Incluso querés ser youtuber, lo más importante, yo no soy, ni siquiera me considero youtuber, ni siquiera me considero blogger. Lo más importante es disfrutar lo que estás haciendo. Si no podés disfrutar de lo que haces, está claro que hay momentos, hay videos a mí que me fastidian hacerlo y los hacemos igual porque hay una política de que, bueno, hay que ser constante y demás cosas, y a veces hay cosas que me frustro porque no las puedo traer y me gustaría revisarlas. Hay cosas que las hacen otros primeros, pero yo las teníamos en la cabeza de hace 2 años atrás y digo, ¿por qué? Y bueno, pasa, va a pasar siempre. Pero fundamental que si no disfrutás lo que haces, no lo podés hacer directamente. Después hay un montón de vueltas para encontrar, pero si no lo disfrutás, entonces empezá disfrutando. Después, si el otro llega, mejor. Y Si el otro llega, mejor. acá se, por el, bueno, con el tema de la cuarentena, si bien hay algunos equipos que tienen equipos así virtuales, no era tan dicho. Al principio de la cuarentena empezaba a ver Twitter más de, che, vamos a estar compitiendo en tal liga, que esto y lo otro. Pero es lo mismo como decían ustedes, como el jugador habitual, digamos. El jugador habitual, vos lo podés ver puteando en la cancha, cualquier cosa, ¿no? Pero el chabón está jugando, es profesional y está poniendo parte de él en lo que está haciendo. El tipo que juega Exacto. profesionalmente, a lo que sea, tipo, los que juegan al billar también,
los que juegan al póker también, los que juegan a, y los esports también. Tipo, o sea, hay una cuestión de goce ahí en base a lo que estás haciendo. O sea, estás viviendo lo que vos querés. Tal cual. Tal Entonces, cual, tal cual. no, no. Me causa muchas gracias porque la vez pasada justo vi el episodio de Simpson que hablaban de esto, que cuando Bart se pone y tiene un equipo de creo que Ah, jugando algo parecido a League of Legends y sí, empieza a está explotar, digo, la cantidad de sí. ejemplos que hay, pero en todos los deportes de eso, en todo. Es Sí, es verdad. terrible. Y obviamente todo el negocio que subyace atrás, ¿no? La parte del hardware, la parte de los streaming, la parte de los eventos. El Ahí, sponsor. en Japón hay eventos de gente que se junta a jugar y lleva, pero millones de personas, hay streaming por todo el mundo. O sea, es un gran negocio, un gran alto negocio. Que bueno, Sí, obviamente hoy es es uno de muy los de que más nicho mueve. también. Hoy es uno de los que más mueve. Lo que pasa es que está más repartido, pero es uno de los que más mueve. Pero bueno, o sea, como decimos recién, hay que disfrutar. Primero hay que disfrutar y después las cosas van a llegar. Está claro que uno tiene que escuchar al otro, tratar de entender lo que el otro quiere, lo que le gusta, tratar digamos, de tratar de comunicar. El streamer no sé, de LOL, tiene que saber a quién está hablando, cómo le va a hablar, qué es lo que le gusta. O sea, cada uno va a encontrar su frutilla, y lo vas aggiornando eso, pero lo principal es que estés disfrutando de lo que estás haciendo, porque eso se nota enseguida. Y después lo divertido, yo que lo veo de afuera, cómo se matan, viste, los fanatismos que hay, así como el Boca arriba está el Free Fire, está el Fortnite, después están los fanáticos del GTA, y es hermoso verlo de afuera, pero realmente lo que están ahí metidos es como que sacrilegio. O sea, si jugás Free Fire no podés jugar Fortnite, o no podés jugar el Sims si jugás el GTA, o si jugás los juegos de rol, y es wow, boludo, la verdad que es un mundo fascinante que estoy afuera, y por ahí muchos estamos afuera, pero también hay muchos que están ahí metidos, que la verdad que por ahí mismo están viendo esta charla y es como, están por ahí presenciando lo que será el nacimiento de Suricata Gaming próximamente jugando. No, no, no. Che. Ya estoy lejos de ahí. Tengo que reconocer. O sea, si fuera Suricata Gaming, sería Suricata Gaming. Mirá, la primera vez que juego al Fortnite y me cagan a golpes porque ya me bajé de esa. No, no llego. Lo disfruto, juego disfrutándolo con mis nenes, pero súper a nivel aficionado. No, pero igual te vi en unos últimos videos de arreglando un joystick de Nintendo Switch. O Sí, sea. es el de mi nene, Ajá. lo revolvió, me lo Ah, revolvió. sí. Ah, bueno. De verdad que yo de verdad que lo que muestro es real. O sea, me lo rompió, fui a comprar uno y me dice, ¿80 € vale un? Yo, no, gorda, escúchame. Voy a comprar dos destornilladores y lo voy a abrir y después vemos. Y lo firmo, a ver. Bueno, Ya que en estoy. este. Terminando ya esto, tengo otra consulta. Uno ha jugado videojuegos, ¿no? Todos hemos jugado de pibe y hemos apretado mucho un botón enojados y hemos. Bueno, le di con mucha furia a este que es para saltar y se queda pegado. ¿Viste? Se queda. ¿Qué onda, boludo? ¿Se me habrá roto la malla de adentro? ¿Tengo que desarmarlo? Se me queda No, pegado no el creo. botón. No creo. Para mí, sí, puede ser que se haya roto la mallita. Es Sí. una férula así que se corta. Buscalo en YouTube que hay muchas formas de arreglarlo. En mi canal no está, pero hay muchas formas de arreglarlo. Y lo otro que puede pasar es que sin querer se haya metido alguna basura, algo en todo en el borde del joystick, y eso cuando vos apretás hace como una especie de presioncita, te lo deja clavado y no sale. Sí, Así hay que que la primera soltarlo. opción es con un clip le vas dando así alrededorcito o con una agujita bien despacito a ver si no hay algo metido, Ah, despacito bueno. porque si no lo vas a romper vos. Y nada, y Muy bien. eso. Ay, Primero eso, boludo. y de después metele mano y desarmalo. Me acordé, boludo. Dije lo de soplar, boludo. Bueno, ya fue. Soplar el cartucho del Family. Bueno, nada. No, soplar, Nostalgia. sí. Yo soplo Bueno. todo primero. Es, boludo. Dale, es como el técnico. Bueno, Andy, ¿cómo era? ¿Probó reiniciándolo? Ah, Una sí, una mamada. vez, sí, la clásica. Intentó apagando y prendiéndolo de vuelta. Igual lo de soplar es verdad. A veces, no Pero sé. soplar es verdad. Sí, es verdad. A veces el celu yo lo conecto y se entra, conectar, desconectar. No se desconecta, boludo. No se desconecta. Porque tiene una Pero basurita, tiene, entra polvo o algo. te reíste, lo digo en serio, soplás primero y después le mandás una agujita. ¿Sí? Eso es clave. Ya, cualquier cosa que tenga que arreglar, despacio. Ya veo que mañana le están todos metiéndole la aguja a cualquier cosa. No, Y mandale desenchufen despacio porque todo. hay contacto, claro. Pero si le da, primero pensá que hay una mugre. Hay una mugre ahí que está molestando. Sacá la mugre y va a funcionar. Y eso Después, si no, hay otra cosa. lo cobramos, che.
qué sé yo, hay un meme, no un meme, es real, viste, que por ahí llamás a un técnico y le dice, y te ajustó un tornillo y te cobró 2.000 pesos, viste, y él le responde, sí, pero usted sabía qué tornillo había que ajustar. En fin. Claro, viste, porque vos llevas esto y le dices, che, pero pará, me ajustaste con un tornillo, viste, y me estás cobrando 3.000 pesos, viste. Y bueno, señor, usted sabía qué tornillo había que ajustar. Hay, A es veces, real que hay bueno. cosas, sí, hay real que, es verdad, hay cosas que son caras y hay veces que lo que se paga es la experiencia. Eso El conocimiento, claro. hay que dejar de ser argentino en eso y decir, pero ¿qué? Al final soplaste un poquito, pero ¿sabes cuántos joysticks soplé antes de este? Para que Claro. ahora hacerlo así y cobrarte 300 ¿Cuánto mangos, que si bueno. vos lo soplás, no anda? Yo sé cómo soplarlo. ¿Querés Claro. soplar 5.000 joysticks antes? Hacelo y hacelo vos, boludo. La técnica del Claro. soplido, Tal boludo. Así cual. que Están lo las voy a dos cosas, implementar. ¿no? El que te estafa y el que realmente le pagás por lo que sabe. ¿Te han preguntado, te han dicho de, che, me arreglaron el compu, te la mandan? Ah, creo que sí, ¿no? Hay un video tuyo de eso. Pero ahí en España, ¿pensaste en abrirte o poner, no sé, a disposición tus servicios y que la gente te lleve cosas? Puse, sí. No, 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 Okay. no se movió mucho. La verdad, no Ah, se ¿no? mueve Mira. mucho. No. No, lo puse, lo primero que hice cuando llegué, dije, bueno, ¿qué sé hacer yo? Es muy difícil, vamos, si quieren pasar al lado de España, es muy difícil en España conseguir laburo sin tener papeles, es complicado, así que bueno, yo lo digo todo el tiempo en esta nueva Suri por España, que es difícil, ¿no? No digo que sea imposible, me preguntan mucho si les recomiendo y la verdad que no te lo puedo recomendar porque yo he mandado y nadie te toma, son muy caros digamos, las multas que le cobran a las empresas o a los. Si los agarran con una persona en negro, están en el horno mal. Es muy difícil. Entonces, pero sí podés hacer algunas cositas vos por tu cuenta, ¿no? Te pones un anuncio en Wallapop, que sería una especie de Mercado Libre, y pones arreglo computadora. Me han traído algunas cosas para arreglar, las he hecho, pero no sobrevivo con eso, la verdad. No hay forma. Qué pena. No, pero podrías hacer, ¿sabes qué? Yo sigo uno por él, no sé si lo conoces, Rincón Steve, que es Sí, el un chileno. youtuber chileno que la verdad es una Es un masa, fenómeno. que tiene una sección, ¿viste? Lo podemos plagiar, ¿viste? Que es arreglando PC de Sí, suscriptores. lo que Pero pasa, bueno. sí. Lo que pasa es que tiene, viste, tiene. Me gustaría 800.000 hacerlo. suscriptores, para, No, sí. no. Me gustaría hacerlo, pero me gustaría que no cobrarle nada. Entonces, si no le cobro nada, necesito alguna especie de sponsor o poner Sponsor, plata claro. de tu bolsillo para que alguien no sé, si necesitas cambiar un procesador, si necesitas. Para que sea productivo, divertido, darle algo más al tipo y después que estoy seguro que te llueven, ¿eh? Te empiezan a llover. Hay muchos Claro. youtubers que están un poquito más, bueno, Steve creo que tiene como 500.000 suscriptores, una Sí. bestia, pero hay youtubers que tienen por ahí el doble y dicen que no lo hacen más porque no pueden, o sea, o toman algunas cosas y las hacen, pero sí, lo haría si tuviera sponsor que cubrieran eso, los costos. Lo haría para que al tipo no le salga nada. Trataría de que en general sea alguien que no puede, ¿no? Porque la realidad es esta. O sea, vos decís que lo haces y te llega cualquier cosa, hasta el Tal que la cual. puede pagar. Pero sí, y cada tanto llega algún loco. Hay un video que un loco me transfirió 40 lucas un día y me dice, Suri, quiero que me armes una máquina. Bueno, dale, le dije yo, sí, te la armo, bueno. Sí, pero yo vivo en Santa Cruz, bueno, sí, está bien. Bueno, pero ¿a dónde te mando la plata? Mire, y yo le di el CBU, ¿viste? Pensé que era una joda, boludo. Dije, una joda. Y miro a los. Me dice, ya te la mandé. Entro a la cuenta de banco, 40 lucas, boludo. Digo, este tipo está loco. Y ahí le ¿Pero qué? hicimos dólares y ahí seguro está en España. No, mentira. No se la di más, claro. Estamos claros que no se la di, Obvio. ¿no? Ah, sí, se la armamos, pero digo, o sea, la gente está loca, boludo. ¿Cómo? Va, a mí no se me ocurrió. Es un fenómeno, o sea, porque No, ya hice son un pobres. video, no importa si tuvo éxito o no, o sea, hice un video a partir de eso, pero digo, sí, a veces cada tanto agarro cosas de suscriptores, sobre todo, bueno, yo vivía en zona oeste, en Ituzaingó, y si era alguien cerca, que podemos tener contacto, podemos hablar, charlar, por ahí lo hacía, sí. Lo hice, no muchas veces, pero lo hice. Está bueno, es divertido. Suri, la verdad que bueno, 1 hora y 20 de charla, la verdad que para nosotros súper interesantes, de todas estas cosas que nos fuiste contando, ¿no? De cómo es estar allá en España, de cómo es tener un canal de YouTube, de los millones que ganás monetizando, la verdad que. Ah, bueno, es otro terreno, sin entrar en cuestión números. Con la cantidad de suscriptores que tenés, estando No allá en España, sobrevivo. sentís, no sobrevivís, pero tampoco es lo mismo, ¿no? No debe ser lo mismo ser youtuber allá. No sé cuánta No, comisión te hay agarra más YouTube tráfico. España. No, sí, me paga más, me paga un poco más.
a medida que va creciendo también te paga más. Hoy por hoy no sobrevive solo. La verdad es que estoy haciendo un poco de SEO para hacer crecer videos viejos, que tengan un poco más, tengo otro público, entonces tratar de renovarlo. Cada tanto, como decíamos siempre, es todo un aprendizaje, ¿no? Te vas dando cuenta escuchando a otros chicos o viendo otro contenido que hay algunas cosas que son fundamentales o que debería empezar a cambiarlas si quiero pasar a un siguiente nivel. Ya teniendo, no sé, ahora te creo que ando por los 8.000, no sé, debo andar por los 8.000. Ya cuando llegas a los 10.000 y querés seguir creciendo, los 10.000 es como un tope, ¿no? O sea, todos dicen que es un tope. Y después ya es el camino a los 100.000, ¿viste? Al principio, de 0 a 100 cuesta, porque los primeros 20 son tu vieja, tu viejo, dos hermanos, tres mail que vos tenés, más cinco o seis más que te siguen, no llegás más. Al llegar a los 1.000 es la tristeza misma, porque decís, quiero monetizar. Claro. Bueno, necesitas 1.000 suscriptores, no llegas más. Puta madre. Y cuando llegás, decís, ¿cuánto gané? 10 centavos de dólar. ¡Oh! La puta que Bueno, te pero parió. es algo. Nosotros con Andy, acá estamos. Con Andy estamos en los. Recién ahora, la verdad, estamos activando el canal de YouTube. De vuelta, hacer un programa de radio, nosotros no nos guiamos mucho por eso, ¿viste? Nosotros estamos más en el streaming de vivo de la radio en sí, no en nuestro canal de YouTube. Porque nosotros lo que hacemos con Andy es subimos los programas, pero ahora, la verdad. A raíz de esta cuarentena ya estamos haciendo vivos, estamos grabando esto que lo vamos a pasar también como un estreno, que es algo que descubrí en YouTube, que podés poner programa como un estreno y sale como un Exacto. vivo grabado. Exacto. Y nosotros llegamos ahora a los 660, ¿viste? O sea, en este tiempo subimos 20, que para nosotros es un montón. Me fijé lo de monetizar, que es llegar a los 1000. Y la verdad que después que llegás ahí es como, wow, son, en este caso ahora para mí, 600 personas. La verdad, en el mundo de YouTube es re poco, pero para alguien que está comenzando a decir, unos 600 personas que le dieron like, están suscripto, te interesa, y bueno, y en tu lado voy a decir, tengo 8.000. Obviamente, de vuelta, en el mundo YouTube es re poco, o sea, es poco también 100.000, ¿no? Pero Sí, vos sí, decís, sí. tengo 8.000, a ver, estoy en tu canal ahora, pueden entrar a Suricata Mike, tiene 8.180 suscriptores. Ponele que de eso, ponele que fieles, fieles, ¿qué serán? 3.000 o 1.000 capaz. Vos decís, wow, ya es un montón, chabón, ¿entendés? Es En mi como. pueblo, en mi pueblo hay menos personas. Y después decís, la puta madre, o sea, viste, toda la presión le ponemos ahora, porque si vos haces un vivo ahora, ponele que 1.000, de esos 8.000 vamos al peor escenario. De 8.000, ponele que tenés 1.000 o 100 personas que te lo ven en vivo. Y, boludo, son 100 personas que te están dando su tiempo, ¿viste? Es como. Sí, no, es increíble, es Dale. increíble, es increíble. La verdad que sí, pero bueno, uno se va poniendo metas, ¿no? Va, Obvio. te va, vas, que, vas queriendo crecer, va, sí, querés crecer. Bueno, es lo que decía, yo podría, si quisiera quedarme acá en los 8.000, 10.000 y generar una comunidad, ya seríamos un montón de personas, no sé, creo que la primera vez que llegás a 500 personas, YouTube te manda un mail que decís que llenaste un Boeing 747, así que yo voy llenando como 20, ya llenaron uno. Llenaron uno ustedes, así que siéntanse contentos. Pero más allá de eso, seríamos un montón. Pero siempre tenés que, si querés seguir, siempre tenés que perfeccionalizarte, tocar contenido, equiparte un poquito mejor, prestarle atención a un montón de cosas que van haciendo que crezcan. Las miniaturas, eso que hablabas vos de los vivos está muy bueno porque vos ponés fecha de estreno. Y no solo sale como un vivo, sino que vos podés estar viendo el chat en ese momento y no tenés que estar hablando, pues ya lo grabaste y puedes estar conversando con la gente, que es fantástico porque hay mucha gente que sale con cosas alucinantes y eso es lo que llena después. Al fin y al cabo, lo que llena es el contacto con la otra persona. Bueno, Andy, ya sabes que podemos chocar tranquilamente un Boeing. Vamos, ya nos podemos, no sé, alquilamos uno y nos llevamos a los 600 y nos llevamos, no sé, a Japón, no importa. Lo manejás vos, claramente, porque yo no tengo ni idea. Pero bueno, total. Bueno, Suri, la verdad, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Allá en España, ¿qué hora es? ¿7, 8, 9, 10, 11? ¿La 12, la 1? ¿Qué hora es? 11:20 son. Bueno, la verdad que. Re tarde y gracias por dedicarnos tu tiempo, así que te volveremos a contactar para los 10.000, que no te subas al pony, cuando seas el futuro Rubius, No, te esperamos acá. prometo que cuando llegue a, no sé, ¿cuánto le ponemos? ¿50K? No Uy, boludo, sé. ojalá, boludo, dale. 50, yo quiero llegar a 50K. Esa es tu Mi meta. Para me. este año, ¿cuál es? No, 10.000. este año. No, no sé. Sí, llegar. Este año, lo que queda de este año llega a los 10.000. Sí. Vamos Sería. por eso, ¿eh? Sería.
No me, a ver, quiero que se entienda que no me interesa el número. Me interesa que haya contacto con la gente, que lo que. Yo me considero productor de contenido, o sea, produzco contenido para los demás y ya deja de ser solo el hardware que es la pasión y empezar a tener contacto con el otro, no importa dónde sea, de contactar con el otro y recibir una respuesta y retroalimentar esa comunicación que hay entre uno y otro. Como esa es la clave. Y mientras más personas son, tiendo a pensar que puede ser, llegar a ser más divertido. Y si después entran sponsors y demás, que no importa. Sí, importa la plata, porque si podés vivir de lo que haces es mucho mejor, pero hay como, le podés dar una devolución, ¿no? Porque hay tipos que están hace un montón de tiempo y vos decís, bueno, ahora puedo hacer un sorteo, les puedo regalar algo, o no sé, o compartir eso con los demás, o les puedo traer cosas más copadas, y eso está bueno. Pero Ese es el acordate siempre objetivo. de nosotros, lo que estamos en, con los procesadores viejitos, porque yo a veces veo a un gallego Eso no con va a un cambiar. nombre, Dante, creo, no me acuerdo, que el chabón está Dante bien, bien. GTX, es un lo odio, boludo. Bueno, tiene un montón de sponsors y siempre todo de alta gama, y después por otro lado tenés a Rincon Steve, que no sé si lo viste el otro día, subió un video que AMD le mandó un Ryzen, le mandó un montón de cosas, y él decía, sí, me están dando el último celular, ¿no? Pero él dijo, tranquilo, yo voy a seguir jugando con el Athlon, voy a seguir jugando con el Xeon. Porque la realidad es que, a ver, ¿en qué burbuja ponemos a los mortales que tenemos un Athlon, un Phenom, un Ryzen 3? Y los que tienen el último i9 que salió ahora, o el Y nueva. Ryzen 5, 4. Es como eso, ¿no? O sea, acordate siempre de nosotros. No, es que en realidad el público, o sea, mucha gente, bueno, está bien, todos queremos ver el tope gama y lo vamos a Sí, seguir consumiendo, a pero. Dante, lo vamos a Sí. seguir consumiendo, pero más allá de eso, la realidad es que toda la mitad de las personas, o el 90%, 80% de las personas no nos podemos dar ese lujo y hay que tener, hay que ser, yo siempre trato de ser bien claro en esto de que no hace falta tener lo último, o sea, hay un capitalismo abrasivo que quiere que consumamos todo el tiempo, pero como decíamos recién, hay unos chinos en China que si bien comen un montón de porquería, también hacen cosas muy buenas, que hacen hardware y de repente empezaron a sacar unas placas que hace que funcionen procesadores hace 20 años o un poco menos, 10 años, y que vos los puedas poner a la altura y gastar $100 y tener un equipo que puede jugar todos los juegos de ahora, y eso es fantástico. Eso es lo fantástico de todo esto. Que no hace falta estar atrás del caballo como el burro con la zanahoria, ¿no? Que con lo que tenemos en casa la podemos pasar súper bien. Andy, una última apreciación y ya lo vamos No, que me cerrando. parece muy bueno lo que decís. Siempre hay que medirse, siempre hay que ser respetuoso de lo que uno quiere y necesita. Ir con eso. Y si se puede mejorar con lo que uno tiene, se mejora. Ahora, si vos sos un Exacto. cabeza de lata y querés siempre tener lo último porque, bueno, hacelo por vos, pero sabés que no es necesario. Tal cual, tal cual. No es necesario. La podés usar en otra cosa, ¿eh? Mirá que salir afuera a gastártela con tu familia, tus amigos, tu Bueno. novio, lo que fuera, también es divertido, ¿eh? Es Claro, tal divertido. cual. Yo Bueno, Zuriel, en mi sí. Instagram, perdón, No, dale, dale, no, dale. en mi Instagram yo me gusta mucho el hardware, mucho los videojuegos, tengo muchas discusiones con mi señora y con mis hijos, por mis hijos, porque les dejo jugar bastante, pero también hago deporte y me gusta y trato en el Instagram compartir, que salgo a correr, que salgo a hacer esto, que salgo afuera, que estoy en la calle, que fui a. Porque no sé, tampoco me va que la vida sea dentro de cuatro paredes, ¿no? Y ahí se la ve a la señora, viste, con un arma apuntándole, viste, decí este La tengo, mensaje. está la puerta, está la puerta. Che, bueno, ¿qué estás jugando últimamente para cerrar? A ver, ¿qué nos recomendás? No, ahora estoy mucho con la Switch. Como estoy con mi Ah, nene, mucho no. con la Switch. No, Pero amigo, no, pará, no. no, ¿PC? pará, de PC estuve jugando todo lo que están regalando. Viste, ahora hay que aprovechar porque todos te regalan todo. Vino la cuarentena y todos quieren ser los top ahí. Te regalaron, no sé, creo que regalaron el GTA. Lo regalaron. Regalaron GTA V. Yo soy más Bueno. de bajarme de algunos juegos de otra manera que no decir, pero bueno. Bueno, pero pará, si te Hola, los regalan, Codex. no, pará, si te los regalan, te los regalan. O sea, si Oh, la máquina sí. da, te los puedes dar. Y si no, siempre lo que recomiendo, ¿sí? Pero soy de los 90, qué sé yo. Los juegos de Monkey Island son lo más. Los ¿Qué es? click points, se llaman click points en realidad porque haces clic y el personaje hace algo, son fantásticos, no se lo pierdan. Dale. Aparte, duran muy poquito, los pueden jugar en cualquier máquina. Todos los click and point,
Monkey Island, Larry in Suite, son, los corres en casi cualquier máquina, te los bajás gratis porque hay miles de maneras de bajárselo. Y son ultra, pero ultra divertidos y no necesitas ninguna computadora copada. Con cualquiera Gracias. la das. Ya veo que no decía, viste, no, porque The Shadow of the Tomb Raider. Igual es un No, está juegazo, buenísimo, pero no. pero bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias Andy también, así que nosotros nos vamos despidiendo. Será hasta la próxima edición. Lo podés seguir acá en nuestro canal de YouTube. También síganlo a Suricata Mike en todas sus redes sociales. La verdad que tiene videos muy interesantes sobre estilo de vida en España, también un poco de hardware. Y síganlo muy pronto en su canal gaming también. Y bueno, gracias a todos por estar ahí. Nosotros nos vemos todos los martes en vivo. Luego por acá por YouTube. Y chao. Gracias, Andy. Como siempre, gracias por estar ahí en la operación. Aprendiste a usar el OBS en 2 días. La verdad que sos un campeón. Luego tenemos que seguir aprendiendo porque esto es un aprendizaje constante. Chao. Sí, yo Gracias. no me tengo que olvidar de desmutearme en los canales. Nos vemos, muchas gracias por sumarte y esto lo van a ver en un momento en el canal de YouTube. Chao.